podríamos blindarlos o fortalecerlos en el desarrollo del establecimiento de límites personales. ¿Qué me permito hacer y qué le permito al otro que me haga? Podríamos blindarlo y fortalecerlo en la detección de conductas de riesgo. Ese juego no es permitido. Esa caricia es inadecuada. Ese contacto es confuso o es vergonzoso o es incómodo, ¿no? Podríamos también ayudarle a que él pueda distinguir qué es un regalo y qué es un soborno, ¿no?